un placer nuevamente poder llegar hasta sus hogares a través de su programa Pantalla Redonda. La verdad que muy complacidos, muy contentos de que siempre usted a esta hora y en este momento pues siempre esté en sintonía de Pantalla Redonda, donde siempre tocamos temas de mucho interés, temas que son de interés no solo de la sociedad, temas que no solo son de interés de los jóvenes, sino que muchas veces compartimos en familia. Hoy vamos a, bueno, quisiéramos que si hubiese jóvenes en casa interesados en la educación, pues que los llamaran, porque hoy vamos a estar hablando acerca de las reformas de la educación en Guatemala, y pues hoy tenemos a compañeros que nos van a estar compartiendo este tema muy importante. Se encuentra con nosotros el licenciado Federico Roncal, también está con nosotros el joven Jorge Pau Guzmán y también el compañero Andrés Coy, que pues nos van a estar compartiendo pues en esta oportunidad acerca de este tema. Bienvenidos, ¿cómo están? Pues primero el saludo a toda nuestra audiencia que nos sintoniza siempre en este canal. Muy bien, muy buenos días. Realmente es muy grato poder conversar sobre este tema tan importante para el país y sobre el que a veces no hay suficiente información. Entonces les felicitamos por la organización de una actividad que permita que la sociedad, los jóvenes, las mamás, los papás, los profesores se informen sobre lo que está ocurriendo. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día, antes que todo, a los televidentes, un saludo muy afectuoso. Pues nosotros muy complacidos en la invitación de la entrevista, ya que sabemos que las reformas educativas es un punto muy importante en el cual los guatemaltecos pues tenemos que enterarnos, y precisamente se tuvo una actividad donde se sociabilizó esta información, donde pues la sociedad cobanera pues ya tiene una pauta de en sí cuáles son las reformas educativas. Entonces, pues muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, también tenemos a George, más conocido como George, de la asociación A Joder también. Pues, ¿cómo estás? Oh, mucho gusto. Me siento contento de estar aquí presente, ¿verdad? Porque la verdad, para mí es un honor de esa invitación, ¿verdad? Porque es un tema muy importante para la juventud de Alta Verapaz. Tal vez no, que no sea Alta Verapaz, no, que en todo nacional, ¿verdad? Exacto, pero más que todo también de poder tener al licenciado, pues que nos va a estar hablando de este tema, pues también la verdad que complacidos de poderlos tener a ustedes como jóvenes, que podríamos decir representando a la juventud, como lo decías también Jorge, pues a nivel nacional, que es un tema que nos interesa a todos. Yo lo decía también, yo considero de que la educación pues es un papel muy fundamental en Guatemala o en todo el mundo, porque sin educación no hay desarrollo. Si hay educación, si disminuye lo que es la tasa del desempleo, porque la gente también está con aquello de querer estudiar, podemos también disminuir lo que es la violencia, entre muchas cosas, ¿verdad? Que la educación es muy importante. Pero licenciado, ya entrando en materia, ¿nos puede comentar un poquito acerca o a grandes rasgos qué es lo que se quiere, o qué es, sí, más que todo, qué es lo que se quiere realizar en esta reforma de la educación? Bueno, muy bien, yo creo que como tú lo estás diciendo, la educación es un tema fundamental para el desarrollo del país. Y digamos, desde hace ya bastantes años se ha establecido la necesidad de mejorar la educación del país a través de la mejora de la formación de los maestros. Porque siempre que se discute sobre cómo mejorar la educación primaria, secundaria, siempre se llega al tema de que hay que mejorar la formación de los maestros. Tenemos que tener maestros mejor formados, mejor capacitados, con pues mayores cualidades, competencias para poder ayudar a los niños y a las niñas a aprender de mejor forma. Entonces se ha venido discutiendo la reforma de la formación de maestros, del magisterio básicamente, y hace pues ya varios años en la administración de María del Carmen Aceña y del gobierno de Berché se intentó una reforma. Lamentablemente se trató de imponer la reforma también, ese fue el estilo de María del Carmen en ese momento, que fue imponerla, ¿verdad? Decir, bueno, no, ahora va a ser 4 años, este es el pensum y estas son las reglas. Entonces vinieron una serie de protestas y hubo, y a partir de ese momento se genera mayor desorden en el tema de formación de maestros. Al punto de que hoy todavía hay algunos que tienen la carrera de 4 años, otros de 3 años, tienen un pensum muy grande con un montón de cursos, que al final no es la cantidad de cursos lo que va a sacar mejores maestros, porque si
podemos estar recibiendo 25 cursos, pero si son de mala calidad, no tengo libros, no tengo un espacio para practicar, por ejemplo, lo que estoy aprendiendo en una escuela de aplicación donde puedo ir a trabajar con niños y aprender en la práctica, viendo a un buen profesor o una buena maestra, no va a funcionar. Entonces, a partir de ese mal intento de reforma, se vio la necesidad de establecer una mesa que discutiera sobre la formación de docentes, y se creó en aquel momento la Mesa Técnica de Formación Inicial Docente. Esta mesa trabajó durante 3 años y finalmente en más o menos febrero de este año dieron ya a conocer de forma más pública la propuesta. Ellos habían propuesto inicialmente desarrollar la carrera en las escuelas normales durante más o menos 5 años, a través de 2 años de un bachillerato y 3 años de un profesorado, pero en las escuelas normales. La idea es que el ministerio iba a financiar la formación de maestros, ya no 3 años, sino 5 años, con la idea de que pudieran salir con un título universitario. Esto generó mucha polémica porque para los jóvenes y para los padres de familia, estudiar 2 años más pues representa un gasto muy, muy alto, y también pues hay gente que considera que no es necesariamente con más años que van a salir mejor preparados, lo cual también es importante escucharlo y discutirlo, porque hay que decir que hay muchas investigaciones que demuestran que los maestros son algo muy importante en la calidad de la educación, eso está claro, sí. Pero está demostrado que no por tener más títulos la educación es de más calidad. Hay maestros que tienen pocos títulos universitarios y hacen un trabajo excelente, porque están convencidos, porque están motivados, tienen buenos materiales en la escuela, buenos libros, hay un director que también les exige, ¿va?, que trabajen de forma organizada y forma ordenada, planifiquen, cumplan su horario de clases, lleguen todos los días. Entonces, la mejora de la calidad es un tema complejo. Es cierto que la formación de maestros es necesaria, y entonces la Mesa FID hizo esta propuesta: 2 años de bachillerato, 3 años universitarios en las escuelas normales, eso es muy importante que el auditorio lo entienda, y financiado por el Ministerio de Educación. Bueno, pero empezaron a haber una serie de protestas. Yo creo que hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a la sociedad, y bastante gente se puso en contra y sintió que no había sido partícipe, no había sido tomada en cuenta en la elaboración de esa propuesta. Entonces viene y la Comisión de Educación del Congreso invita a estas audiencias, unos diálogos, donde pues durante más o menos 3 días un montón de jóvenes y de profesores y de padres de familia llegan y dan sus puntos de vista. Los puntos de vista de la población se resumen en que las escuelas normales necesitan más inversión, ¿verdad? Aquí ya nos lo decía en el foro la profesora de la escuela Rosales Ponce, Emilio Rosales Ponce, de que tienen muchísimas carencias, muchísimas necesidades en materia de electricidad, en materia de infraestructura, en materia de profesores, un montón de necesidades que tienen que ver con la calidad de los maestros que se están formando, ¿verdad? Y ella misma contaba que fue partícipe de esta mesa. Lo que sucede es que después de las audiencias en el Congreso, viene la ministra y decide de forma un poco autoritaria salir con una nueva estrategia, que le llamó estrategia de calidad. Esta estrategia de calidad la anuncia públicamente el 18 de septiembre y sin consultar, sin tomar en cuenta lo que la sociedad había dicho, establece que van a ser 2 años de bachillerato en las escuelas, que ya no van a ser escuelas normales, en los institutos, ¿verdad? Uh-huh. Y 3 años, pero hay que ir a la universidad. Entonces la diferencia es que ya no va a ser en las escuelas normales la formación, sino que cada quien tiene que ver a qué universidad va. Eso en un contexto urbano que pudiéramos salir de la escuela e irnos a la universidad, pues eso es más o menos, uno diría, bueno, es una posibilidad. Primero, si la Universidad de San Carlos está preparada, si la Universidad de San Carlos tiene los recursos humanos, técnicos, de infraestructura, y además tiene el financiamiento, que es lo más importante para poder atender esto. Pero resulta que la Universidad de San Carlos no tiene esos recursos, entonces se empieza a generar un dilema, porque dicen, si se traslada a la universidad la formación de docentes y la Universidad de San Carlos no puede atenderla,
es la única opción es ir a las universidades privadas. Y ahí es donde hay mucha gente que estamos, digamos, en contra de esta estrategia. Primero, porque se ha tratado de imponer. Y segundo, porque obliga a la gente a buscarse una universidad privada para formar maestros. Y eso tiene muchos matices, porque deja fuera a muchos jóvenes, especialmente a los jóvenes indígenas y a los jóvenes de las áreas rurales, los deja fuera de la oportunidad de ser maestros. Y si, digamos, si el Estado no le ofrece a la juventud otras oportunidades de formación, no le puede quitar la única que tiene. Hoy casi en muchos lugares lo único que hay es magisterio. Uh-huh. Aunque el chavo quiera estudiar otra cosa, lo único que tiene que oportunidad es magisterio. Y se lo quito y no le doy otras oportunidades reales, entonces la juventud se opone, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que está ocurriendo, y en este momento pues hay un amparo, ustedes creo que lo han escuchado, hay un amparo que interpuso la Cámara de Educación, que son los colegios privados. La Corte, digamos, aceptó el amparo provisional en estos días, tendría que decidir si el amparo es no definitivo, no se le llama definitivo, pero si lo mantiene el amparo hasta que se resuelva el tema y establezca, obligue al ministerio a modificar la estrategia. Para nosotros es una lástima que se haya perdido por la forma en que procedió la señora ministra, se perdió o se está perdiendo una oportunidad importante de mejorar la formación de docentes. Creemos que hay que mejorarla, pero no de la manera impositiva que lo están haciendo, dejando fuera a muchísima gente de la oportunidad de estudiar magisterio, y además trasladando a una institución que no está preparada. Es decir, si el Estado preparara las condiciones para la formación de maestros a nivel universitario, pues podría estudiarse, ¿verdad? Pero siempre y cuando fuera dentro del Estado, garantizando que toda la gente tenga oportunidad. Nosotros lo que más nos preocupa es que esta estrategia está dejando a los jóvenes y a muchas otras personas sin oportunidad de estudiar las pocas opciones que existen, ¿verdad? Bueno, entonces ese sería para aclarar más que todo a toda la audiencia también del tema que estamos hablando ahorita y nos estamos centrando es en la carrera del magisterio, ¿verdad? Para que no se piense que así tendría que ser en todas las carreras, ¿verdad? Algo muy interesante que usted decía, que se quiere imponer de una forma. ¿Qué pasaría entonces si se tomara la decisión en consenso de toda la población? Entonces sí se aceptaría, o sea, yo por lo que entiendo es que por ser de una forma impositiva es que se están negando. Si la propuesta fuera abierta, también estarían de acuerdo, estarían en contra, porque es casi lo mismo a lo que estaban hablando anteriormente, o lo que decía usted anteriormente, lo que propusieron hace cuántos años atrás. Aparte de eso, también es de que recordemos de que lo que se quiere decir entonces es de que para optar a un cargo al magisterio tienen que cumplir lo que son, si así decirlo, un cierre, lo que usted decía, una preparación universitaria, que serían esos 3 años, ¿va? Porque ahora cumplen esos 3 años en el magisterio y ya pueden optar a hacer a una plaza en el magisterio. En cambio, ahora sería tendrían que culminar esos 5 años para poder tener una plaza en el magisterio, así es. Así es la pues digamos la estrategia que están tratando de imponer a nivel nacional es que se estudie el bachillerato de 2 años y luego ir a la universidad a estudiar 3 años de profesorado para después poder optar a una plaza, ya sea en lo público o en lo privado, ¿verdad? Yo creo que tu pregunta sobre si se hiciera de forma democrática y si realmente se siguiera el procedimiento que establece la ley para atender las necesidades a través de la definición de políticas públicas en el Consejo Nacional de Educación, yo creo que no es solo el tema de si se hace de forma democrática o no. El punto es cómo se elabora una propuesta que no vulnere los derechos de los jóvenes y derechos de las poblaciones indígenas y que mejore la calidad de la educación. Lo que nosotros creemos es que es bastante engañosa la idea, porque voy a explicar una cosa. Decimos que si salen a nivel universitario van a salir mejor preparados, entonces los niños van a recibir mejor educación. Miren, hoy por hoy el ministerio contrata a muchos maestros que ya tienen profesorado de enseñanza media.
Porque es mentira que después de estudiar magisterio en la de Emilio Rosales Ponce salís y vas a buscar una plaza y a los 3 meses te dan la plaza. Eso es mentira. Después de salir de maestro, la mayoría de la mara se va a estudiar y después de unos años opta a una plaza. Entonces el ministerio perfectamente puede seguir haciendo eso. Es decir, yo quiero contratar maestros que tengan profesorado, licenciatura, maestría, doctorado. El ministerio puede hacerlo, pero no cerrarle a los jóvenes la oportunidad de estudiar magisterio. Nosotros creemos que ese es vulnera un derecho. Entonces no puedes decir que vas a mejorar el derecho de los niños vulnerando el derecho de los jóvenes. Y la falacia que está detrás es que los nuevos maestros que salgan de este modelo de 5 años, pongámonos a pensar, ¿cuánto tiempo va a pasar para que realmente estén al frente de los niños? No, eso faltan muchísimos años, ¿verdad? Es decir, de aquí a que los maestros que se estén graduando de bachilleres y luego lleguen a la universidad, solo si fuera el año entrante sería 2013, 14, 15, 16, 17. Si ganan así seguido, en el 2018 saldrían con su título de profesores. Pero las plazas no están así disponibles, ¿verdad? El proceso de mejora de la calidad a través de ese tipo de reforma va a tardar muchos años. ¿Y qué tenemos? Tenemos escuelas cayéndose, tenemos escuelas sin pupitres, tenemos escuelas sin suficientes maestros, sin inversión. Entonces, lo que a nosotros nos parece es que no se vale decirle a la sociedad, miren, vamos a mejorar la educación formando maestros a nivel universitario, cuando las escuelas están cayendo y no quieres invertir un centavo en mejorar realmente la educación de los niños. Y encima le quitas a los jóvenes las pocas oportunidades que tienen de estudiar. Entonces eso realmente no se vale. Bueno, yo considero que pues es muy importante este tema. No es que los haya dejado a ustedes a un lado. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Yo quería que primero pues la audiencia pudiera saber este tema muy importante. Ahora, después del corte comercial, pues vamos a saber la opinión de ustedes, que cuál es, que piensan como jóvenes, que también si es bueno o es malo. Pero vamos a regresar al corte comercial, no le cambie porque este tema pues está muy interesante y yo insisto que si hay jóvenes que quieren seguir esta carrera del magisterio o también los padres de familia que todavía están indecisos, pues yo quisiera que los llamaran y que también nos sintonizaran en esos momentos. No le cambie, regresamos. ¿Qué pasa si te digo que no creo en la escuela, pero sí en la educación? Que quiero aprender, pero no aceptar lo que otros me imponen. ¿Qué pasa si te digo que la escuela no es tan buena como parece? Que desde su creación solo dice, repite, ignora y obedece. Que fue pensada por los mismos que dominan el mundo. Burócratas, dictadores, banqueros. Y nosotros la aceptamos como muchos. Lo que la escuela siempre buscó fue moldear a la gente, haciéndoles creer que son libres e independientes. Pero lo único que espera de cada niño de la tierra es que solo produzca y consuma para sostener este sistema. ¿Qué pasa si te digo que saber no necesariamente es comprender? Que el conocimiento es importante. Pero solo absorber información nos hace más ignorantes. Comprender es haberlo vivido y experimentado. Saber es simplemente poder acumularlo. La educación sirve para crecer y desarrollarnos. La escuela para aprobar el examen y graduarnos como esclavos. Aprender en libertad es poder elegir qué aprendo y descubrir cómo. La escuela es repetir lo establecido y acallar quiénes somos. Aprender en libertad es conocerme junto a otros y descubrir la vida. La escuela tradicional es negar quién soy y ser lo que otros me exijan. ¿Qué pasa si te digo que en la escuela no piensan en el ser humano? Porque somos solo números que aprueban o repiten grados. Donde se desecha a quien no alcanza el promedio. Se les castiga y excluye, haciéndoles creer que son menos. Porque solo se dirige a un grupo homogéneo y en masa. Matando las diferencias, sueños y esperanzas. La verdad es que todos somos genios de chiquitos. Pero la escuela asfixia a quien no cumple los requisitos. La verdad es que realmente somos iguales. Porque todos y absolutamente todos somos únicos, diversos y especiales. Educar es aprender juntos a ser humanos, pero sin un currículum de un ministro o un tirano. Educar es verte al espejo y reconocerte vivo. Mirar a los otros y encontrar lo mismo.
¿Qué pasa si te digo que el eje de la escuela es el deber ser? Mientras que lo que guía la educación es crear y poder ser. ¿Qué pasa si te digo que la escuela nos enseñó a sobrevivir con miedo? Y la educación es realizarnos para ser plenos. Fauce pone a su disposición videos, programas de audio, folletos para la educación y la conciencia de las personas en ecología, derechos humanos, evangelización, justicia y paz. Para trabajar temas de ecología, pueden utilizar El viejo jefe respondió. El jefe interpeló al gobierno de Washington que quería comprar sus tierras. La muerte de un río. Siguiendo a un río desde su alegre nacimiento hasta que se va contaminando por los desechos humanos. El mundo a la basura. Reflexión sobre cómo disminuir la contaminación de lo que las personas desechamos y cómo aprovechar lo que se desperdicia. Puede visitarnos en Cobán, Segunda Calle, 14-12, Zona 1. Comunicarse al teléfono 7952-1023. Estamos de regreso nuevamente en su programa Pantalla Redonda, pues hablando acerca de lo que es la reforma a la carrera del magisterio. Estábamos hablando acerca de qué es lo que se quiere realizar, 2 años de bachillerato, 3 años de preparación universitaria, como lo está proponiendo el Ministerio de Educación. Se habla de una forma impositiva, se habla de que no se está tomando en cuenta también acerca de la opinión del joven, de los padres de familia aún, de no poder cubrir estos gastos. También la Universidad de San Carlos pues dice, nosotros no tenemos ese recurso para poder realizarlo. O sea que hay muchos temas, hay muchas cosas que pues están en juego en esta reforma a la carrera del magisterio. Pero ya hablamos con el licenciado Federico, pues nos está hablando acerca de eso que yo les comentaba así breve en resumen, pero también nos gustaría saber la opinión de ustedes como jóvenes. Conocemos que también la asociación AJODER, a la cual representan, pues es una asociación que está apoyando a la juventud, a los jóvenes normalistas, a poder motivarlos a que no acepten esta reforma. Nos pueden comentar, no sé con quién comenzamos, tal vez bueno. con Jorge, ¿por qué? ¿Por qué no está de acuerdo? Primero empecemos por Jorge, ¿estás tú de acuerdo? Y sí o no, ¿y por qué? Pues la verdad yo no estoy de acuerdo de ese tema, ¿verdad? Ya que es un tema, es muy vulnerable en ese sentido para los jóvenes, porque realmente vivimos en un sistema, ¿verdad? Ya que ese sistema... Ahorita ya el sistema económico ya está muy baja y ya los padres de familia ya no tienen esa posibilidad de ayudar a los jóvenes, ¿verdad? Porque estoy escuchando con el licenciado, ¿verdad? Con la carrera que se va a incrementar 2 años más, ¿verdad? Primero 2 años de bachillerato y... Tres años de bachillerato y dos años más de... Preparación universitaria, le podríamos llamar. Sí. Entonces, yo para mí es un tema, es muy vulnerable, ¿verdad? Porque los jóvenes, hoy en día, ¿verdad? Hasta inclusive a los 3 años los dificulta a los jóvenes, hasta inclusive a los padres de familia, no encuentra esa posibilidad de ayudar a los hijos, ¿verdad? Yo creo que, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Que eso tendríamos que ver, ¿verdad? Profundizarnos, que las autoridades también piensen en ese sentido, ¿verdad? Porque... No digamos la gente que vive en las áreas rurales, ¿verdad? Porque apenas viven ellos de lo poco que tienen, ¿verdad? Entonces es un tema que sería lo más peor para los padres de familia, ¿verdad? Sí, Andrés. Bueno, respecto al tema, ¿verdad? De como persona, pues yo realmente no estoy de acuerdo porque me pongo en el lugar de los padres... de familias, y uno también se pone a pensar en el recorrido estudiantil que uno ha tenido y que realmente es difícil. Ya hablaba el compañero Jorge del tipo de sistema en el cual nosotros vivimos, pues miramos de que es un sistema en el cual pues la juventud pues se le ha vedado mucho el derecho, donde realmente es un sector vulnerable.
donde nosotros como jóvenes pues las oportunidades son escasas, donde nosotros también como jóvenes tenemos que buscar muchas veces cómo podemos nosotros encontrar un recurso económico para luego estudiar. Esto es de una manera dificultoso, ya que uno como joven espera en la vida, ¿verdad? Espera en la vida, según el crecimiento que tenga con sus padres, es ayudarles después a ellos. Según cómo uno vaya respondiendo al estudio, uno pues analiza y ve las posibilidades de los padres, y realmente es muy difícil que el padre de familia pueda seguir pagándole los gastos mientras más larga sea la carrera. Por otra situación, el licenciado pues muy claro y muy puntual en el tema de que él hacía mención de que si el Ministerio de Educación realmente quisiera contratar lo que ya en este caso serían profesores de enseñanza media, pues hay profesores de esta categoría. Pero lo importante es el tema de juventud, que en este tema pues realmente es la única oportunidad, porque prácticamente no encontramos nosotros opciones donde podamos nosotros elegir, donde nosotros nos podamos desempeñar y podamos alcanzar nuestras metas, sino que es una oportunidad única. Lo digo porque he tratado yo con varios jóvenes y yo me he dado cuenta de esa poca posibilidad que les surgen a irse a estudiar. En este caso sería el Emilio Rosales Ponce. Tal vez ellos con una idea pues tal vez aún más clara de querer algún bachillerato en computación o quizá otra carrera, pero es la misma posibilidad y la misma condición económica de los padres de familia que no les permiten a ellos elegir. Es la única opción que hay. Por este medio, pues personalmente no estoy de acuerdo, porque realmente las autoridades, pues miramos el recorrido que ellos tienen, nuestras autoridades guatemaltecas, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, nos damos cuenta que la inversión es más en materia gris y no en educación, que realmente tendría que ser eso, ¿verdad? La educación, que la educación fuera totalmente gratuita, porque nosotros hacemos un análisis de lo que es el sistema educativo y realmente contamos nosotros, precisamente aquí en Cobán hicimos un análisis y mirábamos de cada 10 jóvenes que iban a nivel diversificado, solo tenían la oportunidad de 4 a 5 jóvenes máximo de ir a estudiar un diversificado. Entonces, en este sistema educativo pues es a la vez muy compleja, pues, porque realmente no hay oportunidad para los jóvenes, y precisamente este es el medio que el joven busca para buscar una plaza. Y lo decía el licenciado, de que un joven que se prepara y si sigue este proceso académico, pues no significa que a los 2 o 3 meses va a conseguir una plaza donde él pueda también aportar al recurso económico de su familia, como tanto en sí al aporte guatemalteco de la economía. Entonces es un poquito difícil. Como asociación de jóvenes, nosotros creemos de que realmente tenemos que apoyar los procesos de formación de los jóvenes, porque sabemos claramente que la educación es fundamental en el crecimiento, el conocimiento de las personas y de los mismos jóvenes. Entonces nosotros apoyamos este proceso. En el proceso es en el sentido de que las grandes mayorías de juventud pues se han levantado o han hecho protestas en contra de este tipo de reformas educativas. Es lo que nosotros precisamente apoyamos, pues, porque sabemos y entendemos que los y las jóvenes pues no tienen un respaldo de alguna institución o algún ministerio dentro del mismo sector. Entonces ellos se sienten vulnerables, porque okay, uno es joven también y siente eso de que no hay nadie quien le respalde a uno en el pensar o en las acciones que uno pueda tomar. Entonces nosotros como AJODER pues apoyamos siempre a los jóvenes, donde ellos precisamente pues dan a conocer sus pensamientos e ideas. Nosotros hace como unos 2 meses, si no estoy mal, tuvimos la visita de las normales que vinieron de la capital. Nosotros hicimos un foro, ellos vinieron, los representantes de las normales vinieron acá a Cobán y compartieron con nosotros porque es que ellos no estaban de acuerdo con esto, y precisamente fueron puntuales en decir de que los padres de familia pues no alcanzaban esa situación económica para seguir pagándoles a ellos sus estudios a largo plazo.
Entonces es algo que hay que analizar, pues, porque viene algo que los jóvenes dicen y hacen mención mucho, que es el recurso económico. Por otra parte, es de que también a esto se le da, se le puede dar otro punto de vista, ya que si van a la universidad a sacar o a mejorar este recorrido que sería estudiantil de la carrera de magisterio, pues algunos jóvenes también quieren ser maestros, porque realmente la carrera del magisterio es una de las carreras más completas que hay, donde el joven pues precisamente se puede desempeñar no solo como maestro, sino que también en otros ámbitos sociales, donde la misma sociedad pues la ha recibido de buena manera, al menos aquí en Cobán pues ha sido así, de que se caracteriza el Emilio Rosales Ponce para preparar a maestros y también para prepararlos para alguna otra cosa que ellos se puedan desempeñar en este medio y donde ellos también les puedan aportar a su familia. Entonces, ya cayendo más en la realidad de Cobán, pues los jóvenes nos enfocamos más en eso, ¿verdad? De que sería injusto que nos quiten este medio de la única pues opción que nosotros tenemos de prepararnos y poder nosotros aportar económicamente a nuestras familias, porque también nosotros analizamos de que hay hermanitos más pequeños que vienen, en el cual pues los padres de familia pues no nos pueden estar apoyando siempre. Entonces, si a ellos se les hace dificultoso apoyarnos con una carrera de 2 a 3 años, sería mucho más dificultoso que ellos nos siguieran apoyando. Y en este caso pues también vienen hermanitos atrás de uno, ¿verdad? Que pues precisamente es eso, ¿verdad? Es el sistema económico el culpable pues del que no nos podamos desenvolver de la mejor manera, y claramente las pocas oportunidades que como jóvenes encontramos en el camino. ¿Qué pasaría si la Universidad de San Carlos de Guatemala dice: nosotros asumimos ese reto? ¿Qué pasaría si el gobierno de Guatemala dice: nosotros vamos a dar todo ese, lo que se estaba diciendo, de que no hay un ingreso para poder cubrir los gastos? ¿Qué pasaría si ellos asumen ese compromiso? ¿Estarían de acuerdo o siempre sería una negativa a no a la reforma de la carrera de magisterio? Yo creo que es importante decir que sí estamos interesados, y yo creo que casi todos los que estamos involucrados en educación queremos que se haga una mejora. Sí. Sí queremos que se haga una mejora, pero tenemos que, digamos, discutir y buscar alternativas. En principio, quisiera también aclarar que ya hay propuestas, ¿verdad? En el foro participaba una persona diciendo que qué otras propuestas hay. Hay varias propuestas, y está la propuesta que han presentado algunos sectores de 2 años de bachillerato y 2 años universitarios, pero en las escuelas normales. Implicaría un año más de esfuerzo económico de parte de los padres de familia, y habría que buscar como los mecanismos para que los padres de familia no sintieran ese golpe. Otra alternativa que también han planteado algunos es que se mantenga en 3 años la carrera de magisterio y que los jóvenes puedan seguir estudiando 2 años más en las normales, esta otra, el complemento, digamos, de el profesorado. Si la Universidad de San Carlos dijera: sí tenemos los recursos para formar a los maestros y formarlos en los distintos lugares donde hay escuelas hoy normales, porque aquí estamos hablando del Emilio Rosales Ponce, uh-huh, pero ¿y la normal de Chisec? ¿Quién la va a asumir? Entonces, los que hoy van a Chisec, que vienen de muchas aldeas, al quitar la formación de docentes, se quedaron fuera. Los que están, y así en otros municipios y en todo el país, es lo que ocurre. Es decir, no es solo en los cascos urbanos. Las pocas normales que hay en los municipios, al cerrarse, para los jóvenes ya no hay otra oportunidad, y es lo que la gente está viendo. Y algo que ustedes decían es bien importante, lo que decías, Andrés, la educación en un país como el nuestro debiera ser una forma de redistribuir las oportunidades a la sociedad. Nuestro país, lamentablemente, por su historia colonial, por su historia, por muchas cosas que sería muy largo explicar y que creo que cada quien ha vivido de distinta forma, es un país muy desigual. Somos el segundo o tercer país más desigual de todo el mundo. En ningún otro país del mundo hay tanta desigualdad. Es decir, tan poquita gente que tiene muchos recursos y mucha gente que no tiene prácticamente nada a nivel de oportunidades de empleo, de ingreso económico, de tener medios de producción, de tener tierra, de tener empresas. Bueno,
Entonces la educación debería de ser esa estrategia de la sociedad, es decir, bueno, unos tienen mucho y otros no tienen nada. Entonces la educación debería ser ese medio para que podamos cada vez más todos tener mejores oportunidades y tener, no unos que puedan tener unas super oportunidades a recibir una herencia y unas fincas y tener unos grandes recursos, y otra gente que la única herencia que recibe es la lima para afilar el machete y vender su fuerza de trabajo a un precio ridículo. Entonces la educación debería ser esa estrategia, pero si el ministerio, con un discurso falaz de mejorar la educación, le quita a los jóvenes las pocas oportunidades que tiene, pues los jóvenes obviamente no lo permiten y protestan y cuestionan. Si el ministerio dijera no, nosotros queremos incrementar el presupuesto de educación y queremos ofrecer ahora ya no solo la carrera de magisterio, sino ofrecer 3-4 carreras más, yo estoy casi seguro que la gente estaría muy pero que se vea la inversión, ¿verdad? Porque ha habido un ofrecimiento de crear nuevos bachilleratos, pero solo el ofrecimiento, ¿verdad? Cuando uno va y dice, ah, sí se pueden pedir el bachillerato, por ejemplo, en computación, y van a, digamos, la pregunta es, ¿van a construir unas instalaciones para que se pueda uno formar en computación, que es un tema ahorita muy, muy vigente, ¿verdad? Y resulta que no hay interés. Entonces, nuestra posición es totalmente de acuerdo en una reforma, es necesaria hacer la reforma, es necesaria mejorar la formación de docentes, pero sin vulnerar los derechos de los jóvenes y creando un mecanismo que permita a los jóvenes escoger. Eso es otro tema muy importante, elegir. No hay oportunidad de elegir. Hay muy pocas oportunidades y las pocas que hay son privadas. Son privadas, ¿verdad? Pero sí, ahí están. Ahí sí que, como el nombre lo dice, privadas, porque solo unos pueden ir, ¿verdad? La mayoría de la gente no tiene oportunidad de ir. Sí, pues sabemos lamentablemente el 70% de los jóvenes no tiene oportunidad de estudiar el diversificado. El 70%, eso es terrible para el país. Y las pocas que hay las estamos cerrando, eso no puede ser. Tenemos que abrir más oportunidades. Yo me he puesto a pensar, la verdad que me he puesto a pensar muchas veces en que se están preparando maestros. La mayoría de la juventud lo que quiere estudiar es magisterio. Pero ¿habrán oportunidades de trabajo para los jóvenes en el magisterio? No hay establecimientos educativos cuando deberían de haber. O sea que si nos ponemos a pensar también, la mayoría de los jóvenes que estudian magisterio está de dependiente en algún centro comercial, está trabajando en algún... no está poniendo en práctica lo que es su carrera, que es en este caso el magisterio. ¿Por qué? Porque las oportunidades no hay establecimientos educativos. ¿Y no considerarían ustedes que tal vez no decir, cerremos por un momento lo que es el magisterio, pero que hubiesen más oportunidades? Porque consideraría yo lo pienso así, no sé si me equivoco, ¿verdad? Pero decirle al joven, bueno, el magisterio te va a abrir buenas oportunidades, porque eso es la mentalidad que tienen los jóvenes de estudiar el magisterio, porque tienen pueden estar presupuestados, tienen contratos y todo. ¿Pero Guatemala está preparada para tener más maestros? Sí, este tema es un tema complejo también, que es efectivamente cierto que hay muchos maestros desempleados y estamos formando más maestros de los que el sistema requiere. Eso es cierto, es objetivo. Ahora, cuidado, porque tú no puedes generar una reforma para imponerle a la gente que quieres que estudie, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si ya hay muchos ingenieros, yo no puedo venir y decir, bueno, miren, está prohibido estudiar ingeniería, porque hay muchos. Eso no se puede. Es decir, si la persona, aquel quiere estudiar para ingeniero, ya sabe que no hay trabajo para ingeniero, es un problema, ¿entiendes? Error si se mete a estudiar una carrera que no hay mercado. Entonces yo no puedo, como ministerio y como Estado, cerrarte a ti la oportunidad porque digo, no, ya hay muchos. No, fuera. Eso no se puede, ¿verdad? No puedo yo. Si tú sigues estudiando esa carrera es porque encuentras en esa carrera una oportunidad, ya sea para irte de dependiente, ya sea para buscar en un colegio, para buscar en cualquier lugar, pero estás escogiendo esa carrera porque no hay nada mejor. Entonces yo creo que los jóvenes buscarían otras carreras si realmente primero fueran gratuitas, públicas y de buena calidad. Exacto. La gente se iría, ya no se iría a magisterio. ¿Quién va a querer estudiar magisterio
si hubieran otras carreras atractivas, ya solo el que quiere ser maestro, el que tiene una vocación. Pero lamentablemente, al no haber esas otras oportunidades, la gente se va con magisterio. Ahora, lo que tú has dicho es bien importante. Si se crean las otras oportunidades, el cambio se va a dar. Pero lo que no se puede es cerrar las oportunidades y decir, dentro de un tiempo vas a tener otra. Eso es ahogar a la juventud y limitarla realmente de sus derechos en una etapa para el país muy, muy difícil, ¿verdad? Sabemos que la situación económica es muy compleja para la mayoría, no se ven oportunidades de empleo, no se ven, digamos, mejoras sustantivas en el acceso a educación, salud, trabajo, vivienda. Entonces es necesario invertir en educación. Yo quisiera ir terminando con este tema. Si no se invierte más en oportunidades de educación para los jóvenes, el país no va a cambiar. Muy interesante. Me gusta cómo lo plantea. Vamos a ir a nuevamente a un pequeño corte comercial y al regresar vamos a terminar ya con el último segmento, donde también pues vamos a escuchar ahora y vamos a estar hablando acerca de qué le recomendamos a los jóvenes y cuáles serían las acciones a tomar. No le cambie, ya regresamos. Cauce pone a su disposición videos, programas de audio, folletos para la educación y la conciencia de las personas en ecología, derechos humanos, evangelización, justicia y paz. Si es usted educador de jóvenes, puede, por ejemplo, utilizar Es usted Pedro Gaviota, una adaptación del libro Juan Salvador Gaviota para animar a los jóvenes a volar y a no conformarse. Para que otro mundo sea posible. Libro, con videos y canciones para no conformarse con este mundo tal y como está. Puede visitarnos en Cobán, en la segunda calle 14-12 de la zona 1. O bien comunicarse al teléfono 7952-1023. Bueno, regresamos ya en el último de su programa Pantalla Redonda. Seguimos hablando acerca de la reforma a la carrera del magisterio. Y escuchamos acerca de, así brevemente, de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se pretende hacer con esta carrera. El licenciado pues nos está planteando pues alguna de las opciones que se pueden hacer. En estos momentos pues vamos a tomar, si así sirve, este espacio para poder hablar acerca de las posibles soluciones que se puede realizar. ¿Cuál sería el mensaje para la juventud? ¿Cuál sería el mensaje aún para los padres de familia? ¿Y qué pasaría? Pues esa sería la pregunta antes de entrar a esto. ¿Qué pasaría si el gobierno de Guatemala viene y sin preguntar, sin tomar la decisión del pueblo? Que recordemos que Guatemala pues ese es un país democrático, ¿va? Pero ¿qué pasaría si ellos dicen, bueno, vamos con la reforma, como lo dijo el presidente, con la reforma de la Constitución? ¿Y qué pasaría si lo mismo pasa con esa reforma de la carrera del magisterio? Si se impone, si no se pregunta, y la sorpresa sería para el ciclo 2013 que ya está la reforma. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de los jóvenes, qué pasaría en el sistema educativo de Guatemala? ¿Quién me puede responder? Bueno, pues yo siento y pienso de que realmente si se impone algo, pues es cuando realmente las masas o los mismos jóvenes pues nos levantaríamos, porque realmente estuvimos hablando de que no tenemos opciones, sino que nada más tenemos una sola oportunidad. Donde nosotros vemos que también la educación nos dicen que es gratuita, pero no, porque gratuita significa de que ellos tendrían que darte un uniforme, tendrían que darte los accesorios para que tú vayas a estudiar, y en este caso pues no es así, entonces no es gratuita. Por otro medio, pues yo digo de que si se impondría algo, pues yo digo de que llegaríamos a un estallido social, ¿verdad? Donde la juventud pues se pondría en contra de todo esto, ya que en estos procesos pues la misma juventud busca también una estabilidad, tanto en el récord estudiantil como también busca un trabajo, ¿verdad? Y en este caso pues se estaría negándole todo este derecho y quitándole una oportunidad. ¿Y a qué te refieres cuando decís levantarnos? Bueno, me refiero a levantarnos a lo que yo hacía mención con un estallido social, donde realmente la juventud, realmente nosotros hemos visto de que todo lo que hacen o lo que tú hablas del señor presidente, se impone esto, pues nosotros lo miramos de una manera como que es normal. Entonces es normal que hagan esto, pero realmente como juventud, nosotros pues sabemos que somos una generación
del cambio. Ya aquí en Guatemala pues han habido generaciones que realmente han hecho incidencias, ¿verdad? Y eso es una pregunta que nosotros como jóvenes nos tenemos que hacer. Ya una vez hubo un grupo que cuando no había democracia en Guatemala, y no es que la tengamos al 100%, pero luchó porque hubiese y pudo haberse generado. Hubo otro movimiento que cuando fueron el conflicto armado y todo esto, hicieron que se cristalizaran los acuerdos de paz, y fue así. Entonces nos queda a nosotros como generación de jóvenes, que prácticamente somos la mayoría en una sociedad guatemalteca. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O cómo nosotros podemos generar este tipo de incidencia? ¿Qué nos toca a nosotros como jóvenes hacer por nuestra Guatemala? Y no solo pensando en nosotros, sino que en los que vienen atrás nuestra. Por ahí decía alguien a través de las redes sociales, y colocaba una foto donde estaba un estudiante normalista con un palo tirando piedras a los policías, a la Policía Nacional Civil. Y él decía: si este es el maestro que va a educar a mi hijo, no lo quiero. ¿Consideras, George, que esas fueron las acciones correctas de parte de los jóvenes, actuar ante el gobierno? No es que esté a favor del gobierno, estoy en contra de la acción que se tomaron, tanto de los normalistas como del gobierno. Yo creo que en ese sentido, bueno, ni tampoco estoy de acuerdo de ese tema, porque realmente tomar acciones como que ya violento, como que es un mal ejemplo a la juventud, ¿verdad? Porque es un maestro tirando piedra o otras cosas, es como que tomar unas acciones ya fuerte, violento, ¿verdad? Tal vez en ese sentido pensaría, tal vez tomaría acciones, buscaría forma más estratégico, ¿verdad? Con más fundamental para poder luchar, ¿verdad? El derecho nuestro, ¿verdad? Sí, porque creo que de alguna forma, yo recuerdo que cuando vinieron los jóvenes, sí, normalistas al foro, yo me expresé y dije que no era una forma correcta. Y ellos dijeron que no, que esa era la actitud correcta. Creo que ahora el amparo que presentó, sí, los colegios privados, creo que es una forma donde nos dicen a nosotros y a los jóvenes, bueno, esa no fue la actitud correcta, porque nadie se enteró de ese amparo. Sí, mira, lo que pasa es de que también hay que hacer un pequeño análisis. Y es este que normalmente pasa en nuestra Guatemala. El licenciado hacía mención hace rato de que nosotros somos el país más desigual, y es por el tipo de sistema en el cual nosotros nos encontramos, que es un sistema capitalista, consumista, ¿verdad? Donde realmente pues hay mucha desigualdad, y nosotros pues tenemos que presentar, también tenemos que analizar este tipo de protestas, porque también tenemos que recordar que hay gente también, de que cuando se hace una protesta se mete a estos grupos, se infiltran a estos grupos para crear este tipo de incidentes. Porque yo muchas veces también platicaba yo con normalistas, donde ellos decían de que ellos iban a tratar de tener un mejor control de las protestas, porque sabían de que gente se les infiltraba y empezaba a tirar palos, envases, y quiera que no, las autoridades pues respondían a este hecho, y hacía que los estudiantes pues también reaccionaran de esta manera. Yo quisiera, sobre ese tema, primero felicitarlos por el interés de discutirlo y debatirlo entre ustedes jóvenes, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que aquí hay que tomar varias cosas, como analizarlas. Primero, creo que la población tiene derecho a expresar su desacuerdo con un tema. Sí. Y tiene derecho a ser escuchada y a ser tomada en cuenta. Ahora, el asunto es cuando la autoridad no quiere escuchar a la, sí, población, y no quiere, digamos, discutir los temas. Entonces la población tiene dos opciones. Tú hablas de digamos, actuar por la vía judicial. No, por la vía judicial, de presentar algún amparo, y yo creo que esa es una buena alternativa, pero no toda la población tiene los recursos económicos para pagar un abogado que va a presentar un amparo. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no cualquiera tiene el dinero para ir, pagar un abogado y presentar un amparo ante la corte. Eso es caro. Entonces, la gente se organiza y protesta. El Estado tiene la obligación de escuchar, de buscar el diálogo. Pero ahí es donde la capacidad de la autoridad para
escuchar a la población y negociar es la que se ha visto muy limitada. En el caso de los normalistas, creo que si bien ellos actuaron de forma un poco precipitada cuando llegó la ministra se dio en el Parque de la Industria. Cuando llegó la ministra al Parque de la Industria, y los jóvenes dicen, encuentran en eso una oportunidad para hacerse escuchar y la rodean, cometen una imprudencia, ¿verdad? Porque realmente ella creyó que los jóvenes iban, no sé, a golpearla o algo así. Pero lo que querían era hacerse escuchar. Ahora, no hay que perder de vista que ellos son jóvenes en un proceso de formación. Y viene la autoridad y el ministro de Gobernación lanza a sus antimotines, digamos, entre comillas, a rescatar a la ministra, cuando realmente los jóvenes no la estaban, la tenían sentada ahí y querían obligarla a que los escuchara, ¿verdad? Contra su voluntad, y eso no es correcto. O sea, cometen una imprudencia los jóvenes, yo estoy de acuerdo. Pero ellos son jóvenes, están en un proceso de formación, son menores de edad. Y viene el gobierno y lo que hace es reaccionar tirando los antimotines, y los jóvenes, ante la situación, bueno, dejan que la ministra salga y luego se quedan los antimotines golpeando a los jóvenes, y los videos lo demuestran. Yo creo que cuando entonces tú tomas una parte de esa escena y dices un joven maestro tirando una piedra, pero es en qué contexto, en el contexto de que ya estaban recibiendo golpes de parte de los antimotines y que no quisieron enviar al procurador a negociar. Estoy seguro que hubieran enviado a algún negociador y la ministra hubiera salido tranquila, sin ningún problema, no hubiera habido problema. Pero hubo de parte del ministro de Gobernación una acción violenta, algo relativamente parecido a lo que ocurrió en Totonicapán y que acabó con muertos. Y eso no podemos permitirlo, no podemos permitir que el Estado utilice a las fuerzas para, digamos, asesinar a la población. Eso ya pasó esa etapa, esa ya costó mucha sangre en este país, estamos en otro momento y debemos exigirle a las autoridades capacidad de diálogo, de escuchar. Por la vía de la imposición no va a mejorarse ni la educación de los jóvenes, ni de los niños, ni de los adultos. Tiene que ser por la vía del diálogo, y creo que hay oportunidades. Tú decías que en esta última parte debiéramos de ver como opciones. Creo que primero hay que estar atentos a las noticias, informarnos y discutir, no tener miedo a discutir, a encontrar, porque nos encontramos con gente que tiene posiciones muy diferentes, ¿verdad? Que creen que sí debe pasarse a la universidad. Pues discutir, escuchar, hablar y exigir de parte de las autoridades esa misma actitud de discutir, de analizar y de ver lo que conviene para el país. Yo creo que lo que hay que hacer es exigir diálogo, exigir espacios para, especialmente para que los jóvenes se puedan expresar. Bueno, pues ¿cuál sería tu recomendación entonces? La verdad, muy, muy importante lo que dice el licenciado Federico. ¿Cuál sería tu recomendación, pues, para todos los jóvenes y padres de familia, Jorge? Bueno, mi recomendación es que yo haría para los jóvenes y tanto padre, familia, ¿verdad? En ese acto es invitarlos, ¿verdad? De exigir ese derecho, que sigan participando, ¿verdad? Que se involucren en esa organización, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos es exigir nuestro derecho, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala, ya que la educación estamos muy peor, ¿verdad? Ya que el analfabetismo está muy bajo. Entonces lo que nosotros queremos es subir, ¿verdad? Buscar un país con más desarrollo es lo más importante, ¿verdad? Yo les invito a ustedes que se involucren, ¿verdad? En ese punto importante. Andrés. Bueno, más que todo, invitar a la población y a los mismos jóvenes, ¿verdad? Que estén anuentes a este proceso, ya que muchos desconocíamos de que hay un amparo ya, como lo decía el licenciado. Y esto es importante saberlo, es importante saberlo y darlo a conocer. Pues se han llevado, también invitarlos, ¿verdad? Que cuando se les haga la invitación a este tipo de eventos, pues que asistan, que realmente es donde se empieza a sociabilizar todo este tipo de información de lo de las reformas, ya que también es de suma importancia, ¿verdad? No solo para este transcurso, sino que es importante para un futuro de la educación guatemalteca. Bueno, y es que también es interesante el poderle decir a la población de que muchas veces
cuando ya está algo, ya se impuso algo, empiezan como que a decir, bueno, ¿por qué se hizo? Entonces yo creo que también sería invitar a la población a que se meta a participar a este tipo de actividades, ¿verdad? Porque considero de que vamos a exigir algo si estamos informados, ¿verdad? Entonces considero de que nos debemos de informar bastante de qué es este, de qué es lo que se quiere hacer, lo qué es lo que no se quiere hacer, cuáles serían los en contras, qué es lo que favorece, qué no favorece, tanto a la a los jóvenes, tanto viéndolo en el futuro, ¿verdad? Entonces consideraría yo que se tendrían que informar bastante. ¿Habrá alguna página, habrá algún lugar donde puedan informarse acerca de este, de estas reformas que se quieren hacer a la carrera del magisterio? En este momento creo que ese es un problema fuerte, la falta de información. En la página del ministerio está la estrategia que ellos han querido establecer y luego lamentablemente no hay mucha información. Nosotros pues como institución estamos intentando darla a conocer, pero creo que sinceramente no hay muchos medios. Esperamos que ahorita en el transcurso de estos próximos 15 días en los medios de comunicación se dé a conocer el resultado del amparo, y luego pues hay que estar pendiente de las noticias, y creo que en estos espacios, ¿verdad?, platicando, discutiendo, informándonos, pidiéndole a las autoridades del ministerio que expliquen claramente cómo va a quedar la formación de docentes. Y es que por ahí también recuerdo que en ese foro en el que estuve presente, y pues hoy teníamos presencia del sindicato del magisterio, pues también es interesante de que unir esfuerzos, ¿verdad? Porque si hay yo lo decía también en el foro, de que si hay división de esfuerzos no se puede lograr. Entonces también invitar a la población, hay una actividad de cuando ahorita en enero, si no estoy mal, que sería interesante el poderlo contar a la población que nos está sintonizando en estos momentos, y más que todo sería para el magisterio. Sí, básicamente lo que vamos a hacer es el 3 y 4 de enero vamos a realizar un encuentro nacional en la capital con representantes de distintas normales del país. Básicamente padres de familia, jóvenes y maestros, y otras organizaciones sociales que estén interesadas en discutir sobre el tema, para poder establecer como una estrategia común, porque el problema es que en cada lugar ha habido bastante división y la gente dice, bueno, sería bueno, pero tiene estos problemas. Entonces la idea es poder reunirnos con representantes de las distintas normales el 3 y 4 en la ciudad capital y poder buscar una alternativa. Nosotros estamos ya en comunicación con los jóvenes y los profesores de aquí la normal de Cobán, y estamos buscando invitar a las normales del resto del país, independientemente de lo que ocurra, ¿verdad? Si hay que seguir por una línea o por la otra, creemos que sí es muy importante que la gente se organice, debata y trate de unificar sus posiciones. Bueno, hay que aclarar que es va a ser una concentración para dialogar, no va a ser una concentración para realizar algún tipo de manifestación. No, la idea es en ese encuentro tipo, es una especie como de congreso para discutir. Luego, pues, la idea es que sí salgan de ahí acciones claras que los jóvenes quieren, y no solo los jóvenes, porque eso hemos insistido, este no es un tema que afecta directamente a los jóvenes, pero la formación de maestros afecta a toda la sociedad. Si no mejoramos la formación de docentes y si no garantizamos que esa mejora sea real, el sistema educativo sigue con muchas deficiencias. Entonces es una especie de congreso donde se va a discutir el tema, se va a ver qué pasó con el amparo y se va a hacer un planteamiento al Ministerio de Educación, digamos, de forma conjunta. Es lo que andamos buscando. Probablemente algunas, digamos, organizaciones planteen a partir de ese encuentro acciones sociales de distinta índole para exigir ser escuchados. Bueno, pues lamentablemente pues el tiempo se nos fue volando. Muchísimas gracias, licenciado, gracias Andrés, gracias Jorge por su participación en este tema muy importante, y vuelvo a recalcar a todos los que nos están sintonizando, hay que informémonos de qué es lo que está sucediendo a través de los medios de comunicación escritos, televisivos, y tampoco nos dejemos engañar mucho por lo que dicen algunos medios de comunicación, porque también tratan de encubrir un poquito la información, pero busquemos otros medios de información. Muchísimas gracias.
gracias. Esperamos que la próxima ocasión nos pueda sintonizar nuevamente en este mismo canal, a esta misma hora, porque siempre hay temas de interés para la población guatemalteca. Muchísimas gracias. Esto fue su programa Pantalla Redonda.